Sí, sonido, uno, dos. Muy buenos días.
Sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial, el Espíritu Santo. Es muy importante su presencia en este lugar sagrado y por ello les invitamos a estar muy atentos y a vivir todos los momentos sin ninguna distracción. Les pedimos, por tanto, verificar que su celular no vaya a timbrar o sonar, y se sugiere apagarlo. Repito, evitar usar el celular en la misa. Muchas gracias por atender esta recomendación. Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa. Amadísimos hermanos, llegamos ya al 26º domingo del tiempo ordinario. Estamos acostumbrados a escuchar una palabra de Dios suave que acaricia nuestros oídos. Hoy preparemos nuestro corazón porque la palabra que escucharemos es exigente y debemos ponerla en práctica. Con la fuerza del Espíritu Santo nos animamos unos a otros para celebrar con mucho entusiasmo estos misterios, cantando todos de pie, por favor. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Canto con gozo a mi corazón, canto con gozo a mi Salvador, canto a mi Cristo, pues Él me salvó. Cristo me ayuda en la tentación. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Él tiene poder, Él tiene poder. Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder, Él tiene poder. Nos ayudará a vencer, Él tiene poder. Estando yo en el templo viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó, los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos gritaban, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos gritaban, Jesús me sanó. Muy buenos días para todos. Ese es el domingo, congregados en torno a la palabra de Dios, al altar, para celebrar nuestra fe. Quiero invitarlos a que vivamos nuestra Eucaristía dominical, también los que siguen la misa a través del canal CNC y en las redes sociales. A cada uno de ustedes los invito a participar. Hoy es el día del Señor, pero este 29 es el día de los arcángeles. Arcángeles, ¿se acuerdan de los nombres? San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Hoy es el día de estos tres arcángeles, pero por ser domingo, pues prima la liturgia dominical.
Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por la paz, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, piedad, piedad de nosotros, ten piedad. Señor, piedad, piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas su omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra. Dios siempre nos habla y se dirige a nosotros. Es muy importante que todos estemos muy atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice hoy. Ahora de pie, todos recibimos con reverencia la palabra. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz.
escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. También tu siervo es instruido por ellos, y guardarlos comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Atención ahora los ricos. Lloren a gritos por la desgracia que se les viene encima. Su riqueza está podrida y sus trajes se han apolillado. Su oro y su plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra ustedes y devorará sus carnes como fuego. Han acumulado riquezas en los últimos días. Miren, el jornal de los obreros que segaron sus campos. El que ustedes han retenido está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Han vivido con lujo sobre la tierra y se han dado a la gran vida. Han cebado sus corazones para el día de la matanza. Han condenado, han asesinado al inocente, el cual no les ofrece resistencia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad le digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la Gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la Gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Pues ojalá todo el pueblo, ojalá toda la gente pudiera hacer el bien. Ojalá toda la gente tuviera el Espíritu de Dios para anunciar la buena nueva. Ojalá toda la gente estuviera llena de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, para llevar el mensaje de salvación y para ser instrumento de salvación para otros. Eso es lo que dice, en otras palabras, Moisés a Josué en la primera lectura del libro de los Números. Ojalá. ¿Y por qué le dice eso? Porque Josué se acercó a Moisés a decirle que habían dos señores, Eldad y Medad. Acuérdense de esos dos señores, Eldad y Medad, que estaban allí profetizando. Diríamos que estaban anunciando la palabra de Dios. Y entonces Josué va y le dice a Moisés: Mira, esos dos señores están allí predicando la palabra. Prohíbeselos, prohíbeselos. Y entonces Moisés: No, señor, no, señor, ojalá más bien, ojalá fueran todos, porque es que Eldad y Medad no estaban haciendo nada malo. Si estuvieran haciendo algo malo, pues sí, pero ellos no estaban haciendo nada malo. Es más, estaban haciendo lo que deberían hacer todos. Y por eso Moisés dice: Pues ojalá fueran todos. Salió regañado Josué
porque quería pues que no. De pronto unos celos equivocados allí, o envidias o lo que fuera. Pero también encontramos luego en el Evangelio, ya es Juan el que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, en tu nombre, y se lo hemos querido impedir. No digo que lo haya impedido, ¿no? Sino tuvieron la intención de impedírselo, de prohibirle. Y hemos querido impedírselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no viene con nosotros, porque no está en nuestro grupo. Y teníamos la intención de prohibírselo. Pero es que, oigan, ¿qué acababa de hacer esa persona? En el nombre de Jesús. No estaba, oígase bien, no estaba en el nombre de Dios metiendo el mal, haciendo el mal. No estaba en el nombre de Jesús predicando herejías. No estaba en el nombre de Dios causando destrucción. No estaba en el nombre de Jesús metiendo el espíritu del mal. No. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Dice el Evangelio que estaba echando demonios, es decir, que estaba sacando la fuerza del mal, no metiendo, estaba sacando el mal y lo malo. Y la respuesta de Jesús, parecida por allá a la de Moisés: no se lo impidan, no se lo impidan, porque es que él está es sacando el mal a los demonios. No se lo impidan, porque está haciendo el bien. Ojalá fueran todos, ojalá fuera cada cristiano que estuviéramos sacando. No se lo impidan. Y luego dice: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y es muy importante tener claro este aspecto. Es no impedir. Si es en el nombre de Jesús, si está haciendo el bien, si está sacando, si está liberando. Pero teniendo en cuenta este criterio que da el mismo Jesús, que el que esté haciendo esa obra no esté en contra de nosotros, sino a favor nuestro. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces ve uno gente que sí anda predicando el Evangelio supuestamente, y uno diría está haciendo algo bueno, pero anda predicando el Evangelio pero en contra de la iglesia, y hablando en contra de la iglesia, y desprestigiando la iglesia. Entonces esa persona, no, el Evangelio es claro. Si el que está haciendo el bien, está predicando, está haciendo el apostolado, está llevando la buena nueva en el nombre de Jesús, y está de ese lado, debe ser de ese lado y no en contra de Jesús, no en contra de la iglesia. Ah, muy bueno.
Ojalá hubiera más gente. Ojalá hubiera más gente. Y entonces Josué, no querían, Josué allá en el Antiguo Testamento, no quería que Eldad y Medad hicieran ese apostolado. Juan y seguramente los otros no querían que ese fulano expulsara demonios. Y Jesús les dejó claro, no se lo impidan. No se puede impedir a una persona que esté haciendo el bien y lo bueno y lo correcto, y sobre todo si está llevando la palabra de Dios, y si no está en contra de la verdad, si no está en contra del Señor, si no está en contra del Evangelio, si no está en contra de la iglesia misma, ojalá se multiplique la gente que ande haciendo el bien. No se lo impidan. Y continúa Jesús diciendo, más bien, oigan, si algo tenemos que impedir, es aquello que meta el mal. Si algo tenemos que obstaculizar, son las realidades que metan el mal, que ocasionen mal, que produzcan mal, que nos lleven al pecado, que nos lleven a la condenación. Si algo tenemos que impedir, son las actitudes que escandalicen. Es más, Jesús da una sentencia fuerte allí para el que escandalice. Más le valdría que le pusieran una piedra de molino en el cuello y lo arrojasen al mar. Eso sí, impedir la entrada del mal. Impedir a aquellos que andan predicando el mal. Impedir a aquellos que andan difundiendo no la buena nueva y haciendo el bien, sino que van difundiendo lo que nos lleva al pecado. Eso sí, habría que impedirlo. Eso sí, habría que ponerle freno, porque eso escandaliza. Y Jesús continúa usando expresiones muy fuertes para decir con lo que hay que cortar. No le impidan al que está haciendo el bien. Cortemos más bien tijeras, niños, tijeras. Cortemos más bien las realidades, las costumbres, las conductas, los comportamientos, las ideas, las leyes, las cosas que hagan mal. ¿Es así? ¿Hay que cortarlas o sacarlas? Sáquelas. Esos son dos verbos que usa hoy este evangelio. Sacar, cortar. Y lo usa con una imagen muy diciente, no para ser tomada literalmente. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Digo no literalmente, por si acaso, que no van a llegar todos tuertos dentro de 8 días aquí. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Sacar, cortar. Con eso sí tenemos que ser nosotros resistentes de nuestra vida. Primero de nuestra vida. Sacar de nuestra vida, de la propia, las cosas,
las cosas malas, malas a los ojos de Dios, sacar de nosotros, o cortar de nosotros lo que hemos dicho ahora, ya dije, ¿no? Costumbres, conductas, comportamientos, ideas, cosas. Hay que cortar de nosotros. Porque si no sacamos eso, si no cortamos con eso, eso nos invade. Y el cuerpo se nos enferma y se nos muere. Pero esto también aplicado al cuerpo social, a la sociedad. ¿Qué cosas tenemos que sacar de la sociedad? Porque hacen daño. Y ojalá todos ayudáramos a sacar. Ojalá todos ayudáramos a sacar. ¿Qué cosas tenemos que cortar de la sociedad? Porque van destruyendo la sociedad. Van destruyendo la humanidad. ¿Qué cosas tenemos que cortar? Y ojalá todos nos metiéramos a ayudar a sacar. Hay que hacer la lista. Hay que hacer la lista primero de nuestra propia vida, de cada uno, porque cada uno tiene que sacar cosas. Cada uno tiene que cortar cosas de su vida. Porque si no las corta, se invade vicios. Vicios y otras cosas hay que sacar. Eso sí hay que impedirlo. Y que nosotros, óigase bien, seamos del grupo. Todos seamos del grupo de los que hacemos, de los que ayudamos, de los que proclamamos, de los que llevamos la buena nueva, de los que llevamos la presencia de Jesús. Que seamos de ese grupo y no seamos del grupo de los que impiden la obra de Dios. No impidamos la obra de Dios. Seamos el grupo de los que favorecen, facilitan la obra de Dios en la propia vida y en la vida de nuestro entorno, de los demás. Favorezcamos la obra de Dios y no impedir la obra de Dios. Hay un dicho por ahí muy coloquial, muy popular, que dice que es que hay gente que ni raja. Oigan, hay gente que ni raja ni presta el hacha. Hay católicos que nada, ni bien ni mal. No, evite el mal, pero haga el bien. Favorezcamos la obra de Dios. Por eso Jesús le dijo eso a Juan. Oiga, ese fulano que está echando demonios, ¿está ayudando a la obra de Dios o no? ¿Está ayudando a la obra de Dios? Sí, entonces hágale. Y no está contra nosotros, o sea que está de lado de nosotros. Hágale. Ayudemos a la obra de Dios. Y si hay algo malo en la sociedad, ahí sí nosotros impidamos eso. Hay que impedir. Hay que impedir leyes. Hay que impedir leyes que causen daño a la sociedad. Hay que impedir leyes como esas que están sacando acá en Colombia, como esa que se divulgó desde la Superintendencia de Salud, donde quieren facilitar el pseudo cambio de sexo ya en menores de edad. Que a propósito, el sexo no se puede cambiar, uno es hombre, es mujer, hasta la... pueden hacerle a uno, le pueden hacer a una persona las cirugías que quiera, pero la genética sigue siendo genética. Pero ese tipo de leyes que destruyen la familia, que destruyen al niño, que destruyen la sociedad, a eso sí hay que impedirlo. Pero miren cómo andamos de contradictorios nosotros en esta sociedad, cómo andamos de contradictorios o de incoherentes, que los católicos
terminamos muchas veces prohibiendo, impidiendo que se respete la vida, que se respete la vida, por ejemplo, y terminamos facilitando, siendo facilitadores de leyes que atenten contra la vida. Pues hermanos, nosotros pongámonos del grupo, pongámonos del grupo de los que ayudamos a la obra de Dios. Pongámonos del grupo, del lado del grupo de los que ayudamos a la obra de Dios. ¿Quieren ser de ese grupo? Sí, menos mal que como seis respondieron. ¿Y los otros de qué grupo quieren ser? ¿De los que impiden la obra de Dios? No, que nosotros no seamos del grupo de los que impedimos la obra de Dios, que ayudemos y que ojalá más gente se meta a ayudar a la obra de Dios. Y no ayudar, óigase bien, a la obra del demonio. Hay que cortar más bien. Cortar, sacar todas aquellas cosas, inclusive personas que se van metiendo. En Colombia se están metiendo. ¿Y la obra del demonio? Oigan, la obra del demonio se está metiendo. Y esa no se está impidiendo. Uno escucha gobernantes, escucha legisladores metiendo la obra del demonio. ¿Y mucho católico? ¿Mucho católico? Eso sí no lo impide. Eso sí no lo impide. Eso sí no lo critica. Pero cuando en la iglesia se predica, cuando un sacerdote predica en contra de eso, ahí se sale diciendo, ay, el padre, ¿por qué? Católico, ¿de qué lado está pues? Nosotros, del lado de Jesús, de la obra de Dios. Muy bien. Que esta palabra hoy nos ilumine a todos, que así sea. Vamos a confesar la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos a las peticiones. Digan a cada oración, te rogamos, óyenos. Para que el Señor vivifique su iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, roguemos al Señor. Por los pobres y más necesitados, para que descubran que la buena nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos y la acepten con alegría, roguemos al Señor. Te rogamos,
por todos nosotros aquí presentes y por todos los fieles en Cristo, para que podamos redescubrir la belleza de la escucha de la palabra de Dios. Fiesta para el corazón y luz en el camino. Roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que tu pueblo te presenta a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por favor, se sientan, y los que quieran ayudar a su prójimo. A propósito, que hay gente que ni raja ni presta, hay gente que critica lo del mercado, pero tampoco da nada. Qué bueno, ayudar, ahí está, para ayudar al prójimo. Muchas gracias. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor.
Señor, hosana, hosana. Bendito es el Señor, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados.
Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo y unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. La paz con vosotros, sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, que con vosotros siempre, siempre sea la paz. Pedimos paz para el mundo, pedimos paz para la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Perdona el pecado del mundo, Él perdona el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres. Cordero de Dios viene ya.
Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En esto conocimos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois granos de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Ir, amigos, por el mundo anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Ir llevando mi presencia, con vosotros estoy.
Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Permítanos dar los avisos. Como escucharon, día de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Algunos de ustedes recibieron estas oraciones, ¿cierto? Sí, padre. Los que las recibieron es porque las van a usar. Si las van a llevar para echarlas por allá, pues más bien la dejan acá para hacerla otro. Pero la idea es que se lleven para usarlas. La Escuelita de la Fe tiene una actividad terminada la misa de una rifa que ellos organizaron para la Escuelita de la Fe. Las inscripciones para la catequesis de Primera Comunión. Último aviso hoy. Hasta esta semana, pueden inscribir niños para catequesis de Primera Comunión. Ya llevo avisando varias semanas. Así que los que estén interesados o sepan de alguien, niños que tengan 8 años, pueden meterlos a la catequesis de Primera Comunión. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Un buen domingo para todos. Quédense ahí de pie y honramos a la Santísima Virgen María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pecadores, ahora.